Bienvenidos una semana más a esto que es The Comic Show, el programa dedicado a lo que es el mundo de los cómics. Hoy tenemos un programa dedicado a Black Widow con spoilers, porque ya pasó bastante tiempito. Así que vamos a decir qué nos gustó, qué no nos gustó y qué tal estuvo la película. Montavo Gamboa, que hoy es mi compañero presencial, ¿cómo se encuentra? Qué raro, sí, ¿verdad? Estamos como en clases, ¿verdad? Presenciales, una semana presencial, otras semanas de la casa. Ajá. Así va a ser. Bueno, pues sí, muy contento porque en el programa de hoy vamos a hablar de esta película que tiene, o tenía más de un año de estar lista y bueno, creo que sí se nota que tenía ese año de estar en espera, pero ya hablaremos de eso, ¿verdad? Más adelante. Don Jorge Solano, nuestro especialista y psicólogo, que hoy está desde la casa. Sí, Marvel se tardó haciendo esta película, se sienten los efectos. A mí me gustó la película, pero hoy vamos a comentar sobre los efectos de la tardanza de Marvel en muchos aspectos, no solo que estaba lista hace más de un año, sino que estaba preparada hace más de 5, así que vamos a hablar de sus efectos. Don José Ulloa, ¿cómo se encuentra, caballero? ¿Qué tal, pura vida? Como siempre, contento de estar acá. Parte de los spoilers van a ser para mí porque no he visto la peli completa, voy a confesarlo a estas alturas. Hay tantísimo por ver, madre, tantísimo por ver, sí. Y cada día más, que yo todo lo veo por partes, entonces estoy, como decir, en la última parte de la peli, pero ya tengo mis opiniones más o menos formadas porque ya veo venir algunas cosas, así que igual voy a hablar de lo que sé y me voy a dar el lujo de opinar de lo que no sé. Muy bien. Está bien. Vamos a iniciar por el cast de la película, ¿ok? Hablemos de los personajes, tenemos a, bueno, obviamente a la Widow, ¿verdad? A Scarlett Johansson, tenemos a Yelena Belova, tenemos a, ¿cómo es que se llama? A Red Guardian, tenemos a Taskmaster, y siempre lo digo mal, Taskmaster, y ¿cómo se llama la Melina? Digamos, la Rachel Melina, Wells, ¿verdad? Melina es el personaje, digamos, el nombre civil, pero en los cómics es de Iron Maiden. Que es lo menos de Iron Maiden en la película, pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Vamos a empezar con estos, ¿verdad? Bueno, de Black Widow, ¿qué decir? Ya es el personaje que conocemos, ¿verdad? El mismo personaje que hemos visto durante todo el universo del MCU. Para mí, una grata sorpresa, Yelena, me parece para mí personalmente lo mejor de la película. Que ella vaya a tomar el manto me parece súper bien, es lo mejor de la película. Me parece que es un personaje súper chido. Yo a ella no la había visto nunca en ninguna película, me estaba comentando aquí, Tavo, que salía en ¿cuál es? ¿En Macbeth? Sí, sale como Dios la trajo al mundo. Porque en Macbeth, bueno, no sé, yo nunca la había visto hasta Macbeth. Buscando en Google, ya ves, buscando en Google Macbeth serie. ¿Cómo es que se llama ella? Natalia Pock. Yo, no, se llama Florence Pock. Ah, sí. Florence Pock. Yo nunca la había visto y me pareció súper buena en la película. El efecto de escuchar la risa de Tavo mientras. Gusta, es que yo sabía que yo cuando iba a dar eso, solo di dos detalles. Con ese par de detalles, yo sabía que esto iba a suceder. A mí, o sea, a la de menos yo haría lo mismo. Lo que pasa es que yo la conozco de una peli bien extraña que se llama Midsommar. Que es bien, bien, bien extraña. Entonces, realmente no sé. Es difícil caer en un lugar de erotización después de ver Midsommar. Total. Entonces, ahora tengo nunca la había visto hasta en esta película. Entonces, ya. Sí, no. Bueno, empecemos con ellas dos. ¿Qué okay. tal, las Black Widow? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿White Widow? No, ellas son las Black Widow. Black Widow, ellas son de la Sala Roja, y ahí salen las dos. Esto está totalmente, la historia es otra, ¿verdad? Esta historia del MCU es una historia totalmente diferente a la que podría ser la de los cómics. Sí, inclusive con la relación entre ellas y en esa familia que han formado ahí, ¿verdad? Hay una diferencia, pero la historia a mí me gusta. O sea, la historia que se inventan me parece que está bien porque nos dan el punto de vista de una chiquita que tenía 3 años, no sé, por ahí, ¿verdad? Y que para ella sí era su familia. Ella no entendía lo que estaba sucediendo, mientras que el personaje de Scarlett Johansson sí tiene pues ya cierta noción de lo que sucede. Natasha ya sabe lo que está pasando, más o menos. Me parece que la actuación de las dos es buena. La parte de acción
hay que felicitar a las dobles, o sea, son buenos momentos de acción, sí, los que tienen las dos, la pelea que tienen ellas dos en Budapest es una buena pelea. Pero sí hay momentos, Fast and Furious, ¿verdad? Bueno, pero no ahí, no entre ellas, por lo menos ahí en esa pelea en Budapest, me parece que es una buena coreografía la que se da en esa película, en esa parte. Sí, sí, sí. Realmente, a mí me parece que el mejor punto que tiene la película es que sí nos hace sentir, digamos, el momento de transición del MCU con el personaje, ¿verdad? Nosotros ya vimos a morir a Black Widow en Endgame, pero desgraciadamente esta película salió en destiempo, ¿verdad? Esta película evidentemente tenía que salir después de Civil War y antes de Infinity War, pero ahora que la estamos viendo así y que viene la serie de Hawkeye, se siente como la última película de Natasha Romanoff y la primera película de Yelena Belova, ¿verdad? Se siente como la Iron Man 1 de Yelena y la película final de Natasha Romanoff. Entonces yo creo que se siente muy bien el paso de batuta de una Widow a otra. No se siente como, y agarra esta vara y ahora tenés el manto, sino que se siente como un genuino paso de 2 horas para que un manto pase del lugar. Y no solo como una excusa de, bueno, como se nos murió esta, entonces vamos a poner otra y nada más Dima, pongas el traje y ahora ya usted es la nueva Black Widow, sino que sí se siente toda la transición y creo que ese es el mérito máximo que tiene en cuestión de continuidad, ¿verdad? Porque la película tiene bastantes méritos, pero en cuestión de continuidad es el mérito más grande que tiene para contrarrestar la cantidad de méritos de continuidad que tiene la película. Sí, sí, porque hay varios. Bueno, José, no sé si... Sí, ya, no, ya usted, no, no, perdón, yo, iba a decir no, algo que usted no ha visto. No ha visto la última parte. Ya hicieron, o sea, ya Ariel en la introducción ya hizo el primer spoiler oficial para mí, pero era algo que se veía venir por la progresión de la película. Era claro que esto era el paso de manto de para una claro. Black Widow, pero no lo sabía oficialmente. Hay dos cosas que a mí me parecen bonitos detalles, si se quiere, y uno es que Yelena le da el chaleco, ¿verdad? A Natasha, y con ese chaleco es que Natasha sale en Endgame. Sale en Endgame, sí. Y sale y se cambia el color de cabello, ¿verdad? Y creo que se cambia el color de cabello, yo entiendo que por su hermana, también como una relación, o así lo interpreté yo, relación de... Me voy a pintar el pelo como mi hermana. Como un homenaje. No está muerta. No, el cabello rubio, digamos, la conexión del chaleco sí está, pero el cabello rubio ella lo decide en la cabaña al puro inicio, mucho antes de saber que Yelena está viva o de que sigue siendo una Black Widow. Y que cierto, porque cierto. Ella tiene... Ella había comprado el peróxido, no sé qué, sí, tiene razón. ¿Saben que es un momento que me encanta, que es cuando de pronto se sienten más hermanas ellas? Es cuando Yelena se toma el momento humorístico de preguntarle a Natasha que por qué hace, porque esa pose cuando brinca. Ajá. Le vale, dice eso, es como, o sea, se le caga, ya se la dio al aire. Sí. Y después lo hace. Sí, y después se levanta algo. Qué asco. Sí, esa parte estuvo buena. Yo creo que sí hay un buen equilibrio. Es importante en cuestión de narrativa, digamos, de narrativa visual, que incluso en el momento en el que ella empieza a hacer la siguiente Black Widow, hace el superhero landing de Black Widow, y todavía no lo acepta y no lo hace, pero en cuestión de narrativa, vos empezás a visualizarla a ella en el nuevo papel. Ahora ella se comporta como le toca hacer. Entonces, si bien no es parte, digamos, de las acciones que le toca tomar, visualmente nos empiezan a decir que ella es la nueva. Melina o Iron Maiden, como decía Jorge, me pareció también un buen personaje, me gustó el papel que hizo también Rachel en esta película. Creo que ellas tres fueron lo mejor de la película. Bueno, ella obviamente es una actriz ya muy experimentada, claro, y toda la cuestión, pero el personaje en sí de ella me gustó, o sea, me gustó cómo lo presentaron. Sí, Para la parte donde voy, realmente me ha sorprendido bastante. Primero, o sea, han jugado, bueno, dijimos qué hacer con spoilers, entonces voy a decir los spoilers que yo sé. Científica loca que está feliz con lo que está haciendo, controlando a sus cerdos, y de repente la convierten como en la mala. Y por donde voy exactamente es donde ya se soltó que no, que la madre sí es una aliada, que era parte del plan. No sé si me espera un giro más,
y se lo cuentan aquí. Sí, pero usted ya está en el final de la película. Pero te voy a decir una cosa. Me falta media hora, más o menos. Sí, ¿no? Y yo no sé si es el sentir de todos, pero ese giro sí yo no me lo esperaba venir. Yo no me lo esperaba. Yo sí me tragué el cuento de que los había vendido en la granja. Ajá, yo también. Yo no puedo decir eso. Yo siento que en el momento en el que ella le dice que los vende y esto, ahí los vendió, pero después de que ella tiene el momento en el que los vende, tiene esa conversación con Natasha, usted donde la cara dice como, uy, madre, qué cagada. Y luego de la cagada viene ya el jengue de ahí de Naruto, donde cambian de lugar. Y ocurre todo, pero yo no puedo decir que me sorprendieran con eso. Me sorprendieron con el asunto de que fuera a través de las máscaras, pero no de que fueran aliadas. Yo pensé que Natasha iba a estar en la celda con una vara para liberarse o alguna cosa así. Entonces me sorprendieron con el recurso de cómo hicieron el engaño, pero para mí era evidente que la caraja no lo sabía. Yo sí también me fui. Yo pensé que sí, yo dije, más sí, los vendió y esta madre va a ser parte de los villanos. Y por el personaje que era, ¿verdad? Yo también pensé, porque recuerden que es una de las grandes enemigas de Natasha, realmente, en los cómics. Yo sí pensé que ella iba a ser esa villana sorpresa. Y no. Si algo nos ha dejado clarísimo, el MCU, es que cualquier potencial expectativa que podamos tener a partir de lo que sabemos de los cómics, es muy probablemente que uno no se cumpla y van a hacer todo el esfuerzo posible por no cumplirlo. Puede que nos guste lo que veamos en pantalla, pero muy probablemente no va a ser lo que esperamos. Creo que ese es el trabajo en presentar una y otra vez, este es un universo distinto e independiente, aquí pasan cosas distintas, ven aquí al cine a sorprenderse, no es una traducción facsímil de lo que usted ha visto en los cómics. No decir más, creo que una de las cosas que la gente más hablaba desde el episodio 1, al final sí, ¿verdad? Se cumple. Pero bueno, iba a ser un batazo por chingue, pero después resulta que es spoiler. Mejor no. De estas cosas que sí teníamos expectativas y que lastimosamente nada que ver, tenemos a los villanos de la película. No, porque los villanos, y bueno, incluyendo a Red Guardian, Taskmaster y ¿cómo se llama? El otro, el Drake, era, ni me acuerdo el nombre. Drake, el malo. Drake, Drake a mí no me desilusiona tanto. A mí me pareció un villano muy flojo. Pero digamos, lo que hicieron con Taskmaster. A mí me pareció, por eso te digo. Sí, esas son las cosas donde pega. Hay una cosa que me llamaba la atención y pienso, no sé si es una posible pista de algo que quieran hacer o si nada más fue chiste. Pero él hace tantas referencias al Capitán América. Y en algún momento alguien le dice en la cárcel, madre, el Capitán América estaba congelado, usted no lo puede haber visto. Pero en los cómics hubo un segundo Capitán América por ahí. Y me quedo pensando, ¿existirá? ¿Tendrán el potencial plan? Ojalá, me encantaría que haya existido pronto un segundo Capitán América. Bueno, sí, sabemos que hubo otro, pero por lo que contaron en Winter Soldier. Pero habrá uno más por ahí, no sé, o de repente será que hay alguna historia de que descongelaron a... Yo creo que yo vi una película distinta a Tao y Ariel, porque a mí lo que más me gustó fueron precisamente Taskmaster y Draco en estos roles, porque digamos, ahora estábamos en una moda de... los villanos de Marvel estaban apareciendo bastante grises, ¿verdad? Como que nosotros nos representamos, pero tienen sus propias motivaciones, es algo que hemos tirado. Entonces me parece como refrescante de vez en cuando tener un villano malo, ¿verdad? Como cuando nos pusieron a Malekith en Thor 2, que uno dice, bueno, este mae sí, ya mátelo, mae, péguelo, no importa, ¿verdad? Este es malo. Entonces me parece refrescante y me gustó que Taskmaster no fuera mala al final, ¿verdad? O sea, estaba siendo tan esclava como todas las Widows. Me gustó mucho cómo se representaron los poderes, porque todas las coreografías son geniales, ¿verdad? Todas las coreografías de Taskmaster son... Parte en el metro, incluso la primera vez que ataca a Natasha y demás, se siente esta cosa totalmente imparable, desconocida, que da miedo, nivel Terminator 1. Eso me encantó, me encantó por ese lado, desasociando del cómic. El villano como tal, ¿cómo es que se llama? ¿Dreykov? El general Dreykov.
Sí. Draco. No, no lo, o sea, no sé si se va a volver más relevante en esta última media hora que me falta, pero sí se me hace muy X, ahí sí concuerdo con no, Daniel. Digamos, a mí sí, yo no, a mí, digamos, yo siento que desaprovecharon a Taskmaster, o sea, que pudo haber sido más, o sea, pudo haber sido muchísimo más que lo que fue, y es un muy buen villano para que lo hayan desaprovechado de esa manera. A mí, para mí, si ustedes me preguntan, yo lo de Dreykov, sí, a mí me parece que Dreykov, a mí no me desagrada, me parece un buen villano, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, pero Taskmaster, no, no, para mí esto me parece como lo que nos hicieron con el mandarín en Iron Man 3. Es exactamente sí, lo mismo, fue porque yo lo veo haciendo un montón de cosas, y voy a ser sincero, y esto no tiene que ver con que sea un personaje, que sea mujer, pero cuando ella se quita la máscara, yo no le compro que haya hecho todo lo que hizo en las peleas, no lo compro, yo no la veo moviéndose a ella así, no lo compro, no asocio, y volviendo a la Red Guardian, perdón, pero yo vuelvo porque ninguno lo tocó más, pero a mí sí, y yo cuando hacían eso, yo dije, uy, madre, por ahí hasta, después no sale ahí la Guardia Invernal para más adelante, pero con el, madre, las poco de cosas, este madre no tuvo un momento bueno de acción, Red Guardian no tuvo un momento bueno de acción durante toda la película. Sí, no, eso digamos, no sé, yo siento que el madre fue jodor, y el madre sostuvo a Taskmaster mientras todo el mundo completó la misión, que no me parece poco. Yo, digamos, más o menos. Al Red Guardian lo conozco poquísimo. Lo vi alguna vez en un cómic de Avengers que tuve, y en una época en que todavía estaba muy viva todo el tema de la Guerra Fría. Y era normal ver estas contrapartes rusas. Y sí se me hacía un personaje interesante. Hasta ahora me lo vuelvo a topar en la vida. Y aunque no tengo todo el bagaje para criticar el personaje. Ahora, dime, metamos a este Mai y metamos a Red Guardian. ¿Qué sienten ustedes al respecto? Perdón, ahora sí, José, porque viene el récord spoiler, pero okay. ¿Qué sienten ustedes al respecto de que, bueno, todos estos personajes que se están criticando, con la excepción de Draco, ahí están, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de volverlos a ver pronto o lejos, pero tenemos la oportunidad de ver a Red Guardian, a Taskmaster y a otros personajes funcionando en el futuro del MCU, ¿verdad? Perdón que volvamos a Drake, madre, es que digamos, yo decía que a mí me pareció flojo porque, ok, sí, el madre es madre muy malo y trata, hace trata de blancas y toda la cuestión y todo eso, pero digamos, a nivel de villano. Bueno, y morenitas, porque yo vi unas morenitas también. Perdón, pero mal chiste. Y comparado con los villanos que se han enfrentado, digamos, para ese momento, que ya se han enfrentado muchísimos días, se han enfrentado a Loki, se han enfrentado a varios villanos más de peso, yo siento que ese madre no debería haberle costado tanto a Black Widow, ¿me entiendes? Porque ese mae, ok, sí, ese mae es un narco y es esto, pero el mae, o sea, es un mae normal, tampoco es este supervillano que uno dice. Entonces yo siento que, a mí me parece flojo en el sentido de que mae, es un mae que, para mí, Black Widow debería vencer fácilmente o llegar a él fácilmente, sí, siendo la mejor espía. Villanos como este hemos visto muchísimas veces en películas, en cómics y demás. Y cuando son buenos villanos y están bien construidos, uno se compra que puedan lograr todo esto manipulando, por simplemente porque son unos malparidos, porque tienen realmente un control. Y voy a poner un ejemplo para mí. Es que a ratillos me tomo ahí la libertad. Pero digamos, para mí este mae... Te enoja, está bien. Eso. Digamos, a menos que la siguiente, es que este mae es imposible de encontrar, este mae se mueve por acá, por allá, este mae tiene su propio helicarrier en las nubes, entonces todavía no. Es que esas otras varas, digamos, ¿cómo los Avengers con su chunche esta que tenían, el verdad? O sea, ¿cómo nadie detectó nunca esta base que estaba ahí en el cielo? Sí, eso para mí, ya entramos en las varas que para mí son errores terribles de continuidad de la película, porque, por ejemplo, en Buena Teoría, el satélite de Hydra que iba a matarnos a todos en Winter Soldier debería haber apuntado a este y a Black Widow de la Tierra, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Ahora, o sea, esa base tenía que haber sido conocida por ellos. Podemos irnos al extremo y decir que cada Black Widow era indetectable porque el algoritmo de Armin sola no computaría a mujeres que iban a ser, digamos, desechadas, botadas, etcétera, y que ellas podían no ser objetivos, pero Dracov debería haber salido en el satélite de Hydra o mencionado o algo, y no es algo como que era como que no era conocido, ¿verdad? Porque Loki sabía, Hawkeye sabía y Black Widow sabía, bueno, ellos pensaban que estaba muerto, tal vez ese era el toque.
Sí, tal vez, pero creo que algo tan grande es imposible que S.H.I.E.L.D. no lo supiera. Exacto, exacto. ¿Verdad? Bueno, no sé. Habría que ver, porque no sé, porque mencionan que hubo una relación. Porque había una relación con Hydra al inicio y que, no sé, a ver, si puede ser que se encubren. La película en varias ocasiones es muy explícita en decir por qué no, ¿verdad? La idea de que Draco nunca atacó a Black Widow para que los Avengers no tomaran, no se dieran cuenta. La idea de que todas las agentes como fueron recogidas, entre comillas, de la basura, que eran personas que el algoritmo de Arnim sola me iba a recoger. Yo creo que la película lo explica suficiente e igual no se termina de sentir bien, y es por el problema de timing de la película, que es que si esta película se hubiera soltado cuando tenía que soltarse, cronológicamente, no se sentiría tan raro como ahora que uno la está viendo en retrospectiva. Yo siento que ese es el... como donde se va, porque la película lo explica varias veces por qué las cosas son como son, pero igual siento que no terminó de transmitirlo, aunque lo explica. Igual creo, a mí me hizo falta, creo que como se había comentado tanto el tema de Budapest, ajá, y Budapest era un tema recurrente, yo esperaba un flashback o algo que me mostrara a Black Widow y a Hawkeye haciendo cosas, no sé. Yo lo esperé. Ver un poco lo que pasó ahí, no que fuera algo como, ah, sí, aquí fue donde estuvieron, ah, sí, ya. Esas son las marcas de Hawkeye. Yo me esperaba, bueno, yo no sé, yo no había leído, digamos, que la película iba a ser entre Civil War y Infinite War. Yo, para mí, la película iba a ser muchísimo antes de que ella llegara a los Avengers y que la descubriera. De hecho, yo me di cuenta en la película también. Yo creo que, porque... pues yo no tenía muy claro si iba a ser un origen, ajá, de Black Widow, sí, con todo y que ya nos habían dado información durante sus apariciones. Para mí eso iba a ser, yo esperaba el inicio y el origen, así de que, ¿cómo llegó ella a que Nick Fury? O sea, para mí el final de la película era Nick Fury apareciendo, Nick Fury, diciéndome, ajá, he visto tu trabajo, me gusta, te quiero en mi equipo, una vara así. Claro. Ese era mi final de película. Yo pensé que la película iba a ser Budapest, o sea, la misión con Hawkeye. Sí, también. Incluso pensé que en determinado momento tal vez Nick Fury entraba antes, tal vez no, porque habría sido muy, muy como Captain Marvel en ese sentido, pero que Nick Fury podría haber entrado antes y era en alguna misión de ella y topaba con él y de repente un versus S.H.I.E.L.D. ahí o algo por el estilo. Era lo que yo esperaba. Yo igual sigo sintiendo, y es mi mayor crítica a la peli, que no hay suficiente Natasha en la película, o sea, no la siento, la siento exactamente como el recopilado de todas las escenas del MCU de ella, y de pronto hasta la siento más determinante en ese recopilado de escenas que en su propia película. Y es más, la película, yo creo que es, manto, creo que el peso mayor estar esos 30 minutos que no has visto, porque creo que es donde vemos más Natasha, más su pericia en el momento de cómo engaña a Dreykov, en el momento de la pelea, y esos momentos Fast and Furious, ¿verdad? Al final, cuando el helicarrier se cae, que eso es, bueno, haber sabido que teníamos esa Natasha, ¿verdad? O sea, eso es algo que a mí no me gustó mucho la película, que, o sea, es muy exagerada. Ok, sí, estamos en un mundo donde existe Hulk, donde está Ant-Man y toda la cuestión, pero digamos, en este universo, ella no tiene poderes, o sea, ella es una superhumana, es una humana más bien, digo, muy, muy atlética y toda la cuestión. Pero, madre, se da unos golpes que usted dice, madre, o sea, no es Batman, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es lo que te iba a decir. Si hubiera sido Batman, no se lo estarías cuestionando. Sí, madre, hay unas que se dan, digamos, en las primeras peleas de ella con Yelena en la casa, madre, Yelena la pega contra el marco de la puerta, así que se quebró mínimo siete costillas. Pero esa yo me la creo, no, esa incluso me la creo, pero cuando están cayendo... Sí. De un edificio cayendo y atraviesan muros de los muros que se están cayendo, ahí es donde yo digo, esa vara ahora es posta molida, no es Scarlett Johansson. Esto mismo no lo comentamos sobre Winter Soldier, pero de Falcon and the Winter Soldier. Uy, bueno, hablando de Winter Soldier, dígame que a ustedes no les molestó que no saliera, digamos, las películas que son de flashback son la oportunidad perfecta para hacer parches de continuidad, como se hizo con Rogue One en Star Wars, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que en Winter Soldier Black Widow le dijo a Winter Soldier cuando lo ve por primera vez, entonces no me recuerdas, que significa que ya se han enfrentado y que esa película no tuviera flashbacks del enfrentamiento con Winter Soldier? O sea, totalmente de acuerdo. O sea, nunca vamos a ver cuando el mal le pegó el balazo y la hizo perder la misión, cuando le dejó la cicatriz. Es que, vea, yo me imaginaba que toda esta película iba a tener eso.
Es más, vean, yo me lo imaginé como empezando la película, ella y Hawkeye en la vara del alma, ella cayendo, y entonces ahí tal vez empieza a tener como flashbacks de las cosas y empieza a tener, ok, Budapest, pa, tiene la escena y toda la vara con Budapest, mira, después, pa, Winter Soldier. Y empiezan a hacerse las varas hasta llegar donde Nick Fury le dice, te tengo una misión, y que pongan en pantalla a Tony Stark para que ella se infiltre, ¿verdad? Para que sea la... Y yo me imaginé toda esa vara, y yo dije, más claro, esta va a hacer todas las conexiones de cómo llegamos ahí. Y ya llegar y ver que, ok, la película está después de Civil War, yo me quedo como, ok, bueno, seguro ahorita se devuelven en algún punto. Pero ya cuando llega al final y no hicieron nada y todo se quedó ahí, para mí fue, eso sí fue un poco decepcionante, digamos. O sea, la película no me gustó, pero sí fue un poco decepcionante porque yo esperaba esas conexiones. O sea, yo quería ver a Nick Fury contactándola por primera vez, quería ver la vara de Budapest, quería ver eso de Winter Soldier, y ahora ya sabiendo que ya no hay más de ella, nos vamos a quedar con la gana. Sí, yo creo que son las emociones, creo que son las emociones que no, ni siquiera como fan de cómics, creo que cualquier persona que haya visto el personaje de Natasha en el MCU, son esos momentos donde la gente hace ¡wow! Porque salió el Winter Soldier en determinado momento, ¿verdad? De hecho, pero bueno, con todo lo del superpoder, yo pensando un poco, pero desde el inicio, desde Avengers, no puede ser que ella iba a luchar contra los Chitaris con una pistola que era una 22. O sea, es que la primera, o sea, nosotros no la hemos comprendido desde el inicio. Pero ella, todos están listos, el dios del trueno, Hulk, todo, y ella con una 22. O sea, Dios. El Black Widow se luce en Avengers cuando interroga a Loki, porque ella es una espía, no le toca darse de claro, de no, eso está claro, ese es su momento. Los malos que logran contra Chitauri es lo de menos, y ella es la que activa como el báculo para, o sea, yo creo que en Avengers la usan bien, y que le ponen un nivel de poder suficientemente relevante, aunque sea bajo a Hawkeye y a ella en Avengers, yo creo que los usan muy bien, pero ella ha expresado un superpoder desde la primera vez que apareció en el MCU y a la fecha, que es que ella puede agarrarse de cualquier cosa sin desprenderse los brazos. En Avengers pasa un jet como 200 kilómetros por hora y la caraja nada más se agarra, en lugar de nada más perder los dedos, ¿verdad? Y en esta, cuando se tira de la ventana del helicarrier y se agarra de un tubo a 200 metros de altura, tampoco se les prenden las manos. Las manos biónicas de Black Widow están subestimadas. ¿Sabe que es una ¿Cuál es el gimnasio que usa Scarlett Johansson? Es que eso es lo que yo digo. O sea, yo entiendo que más es una película, o sea, estamos en un mundo donde se puede exagerar, pero te pasas, Marvel. O sea, te pasas. O sea, ya hay un punto en que ya uno dice, mae, ya está bien que exageres, pero de aquí no te puedes pasar, ¿me entiendes? Y ya en eso es como Marvel, o sea, no. Estuvo ya, fantasioso. Pero les voy a decir una cosa. Yo compenso todo, o por lo menos para mí, esas cosas pueden pasar a un segundo plano con la escena postcrédito de la película. A mí la escena postcrédito, me dice un montón de cosas o me pone a soñar en un montón de cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque creo que es la escena que claramente José no ha visto. ¿Y cuál primer spoiler? Este sí es el spoiler, José. Ok. Me voy a quitar los audífonos. Jorge me hace señas cuando ya pase. No, Jorge no, porque fijo lo que hace es trolearme y me los pongo justo en uno. Me encanta el concepto que tenés de mí. Páselo. Mae, yo tengo este concepto. Yo creo que usted calza el concepto de que hay gente que le gusta ver el mundo arder. Estoy seguro que va por ahí. Me gusta que tenga ese concepto de mí, incluso si es falso. Estoy seguro. Eso me hace dudar más. A mí esa escena me gustó. Tampoco me sorprendió tanto, digamos, eso que decíamos ustedes, decías vos ahora de los escenos, del momento de ¡wow! Digamos, para mí no hubo ningún momento así en la película. No hubo ningún momento en que uno dijera como ¡uy, madre, apareció este madre! ¡Uy, qué chiva! O sea, no hubo para mí en la película. Este me pareció tuanis, pero tampoco tuve ese impacto de ¡wow! Porque mí, no sé, o sea, como que... Hay personajes yo siento que como que se veía venir, o no sé, para ¿sí? mí no fue, para mí no fue. Hay un personaje que sí me causó un poquito ese impacto. Probablemente es el personaje que menos le importa a la mayoría, pero me encanta que salga el general Ross, Thunderbolt Ross, al puro principio. Porque siempre me ha parecido un personaje fascinante en los cómics, con mucho conflicto, esta capacidad de ser antagonista sin ser necesariamente un villano. Es nuevamente la palabra que hace un rato que me censuraron, pero que empieza con M y termina con parido.
Exacto. Y es de las cosas que más me desilusiona del MCU, no haber visto mayor desarrollo de Hulk con respecto a su universo particular. Y verlo aparecer, aunque sea al inicio, y con esta presencia que tiene este actor, que desde que lo vendo días nuevamente. O sea, es buenísimo. Sí, eso me emociona. Pero si está, digo, no, ustedes creen, porque esto lo he visto mucho, el comentario lo he visto mucho, hay gente que, por eso les hago la pregunta, si ustedes lo esperan también, ¿ustedes creen que él sí se va a transformar en el Red Hulk en algún momento? No. Yo creo que tal vez si llegamos al Red Hulk, pero no a él. O sea, digamos, yo creo que él se va a transformar en Red Hulk y nunca va a desconvertirse. ¿Me entiendes? Exacto, o así, exacto. Es que yo siento que también a él lo utilizan porque, bueno, yo no sé cuántos años tiene él, pero... No, pero, claramente pero, no puede pero, ser, pero sí, sí. Pero no lo van a pretender tener así como, ah, ¿vieras qué vamos? En los próximos 10 años vamos sí. a tener a Red Hulk y usted va a estar ahí, ¿verdad? No creo que ese sea el plan para el MAE. Más bien, yo creo que ahorita lo están sacando porque ya es como las últimas del... No lo dijo. Se ve viejito. Sí, sí, ya se ve. No sé cuánta edad tiene, pero se ve. No, digamos, o sea, puede ser que no, hablando, puede ser que tenga 60. Hablando, pero se ve viejito, yo no sé. Hablando de WoW Moments, y vos tampoco te ves tan joven, yo creo que la salida de Thunderbolt Ross sí me provocó eso al puro inicio, ¿verdad? Porque es un personaje que el mae es malo para la audiencia, o sea, la gente lo ve como el malo por hacer bien su trabajo. El mae solo está haciendo lo que le toca, ¿verdad? Que es mantener la paz mundial. Entonces, como que la gente lo ve como el malo solo porque es el tata de todo el mundo. Es el más que porque quiere controlar esas posibles amenazas que pueden ser los superhéroes. El más está haciendo el brete que le toca hacer, que es más, ustedes están haciendo mucho despelote. Entonces, el más está haciendo un buen trabajo. Pero la lástima que le están dando tan por fuera, porque desde ese punto de vista, sería un excelente antagonista en una potencial película de Nick Fury, donde fuera el anti-Shield o algo, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, a mí la aparición de Valentina en las escenas postcréditos, por fin tener la confirmación de la conexión entre las series y las películas, ya directa, clara, es maravilloso. Sí, lo que no, creo que toda esta, hasta la escena postcréditos sí estaba grabada desde antes. O sea, que posiblemente si el COVID no hubiera estado, nosotros íbamos a ver, ¿verdad?, a Valentina... Alegra de Fontaine, primeramente en esta película, y después la íbamos a ver en Falcon and Winter Soldier. Reconfirmando ese equipo que está formando, que no sé cuál será, ¿verdad? Porque podríamos decir que puede ser muchos. Yo creo que Marvel se está aproximando a hacer The Thunderbolts, porque tenemos a un Zemo que va a 2-0, ya tenemos al US Agent, ya tenemos a Yelena. Yo creo que van a reclutar a la Abominación en Shang-Chi, esa es mi teoría, y que van a formar un equipo de Thunderbolts. Voy a decir algo que no sé si es spoiler o no, pero a mí me parece que esta versión de Loki, de Lady Loki, que es hasta cierto punto más parecida también, o que tiene algunos atributos como Enchantress, yo no sé si esa Enchantress podría estar ahí. Podrían agarrarle y decir, vea, venga acá también. Y ahí tendríamos ya los Thunderbolts. Con todo y que yo no sé si es el Red Hulk, porque ya está Abomination, exacto. Entonces digamos que ya no tendríamos esa parte de Red Hulk, pero se podría armar bien, bien ahí ese team. Es que yo siento que para Red Hulk tienen que pasar muchas cosas, porque, por ejemplo, todavía no hay una película en solitario de Hulk. O sea, no podemos todavía esperar a que salga un Hulk rojo cuando ni siquiera ha salido como una propia película de Hulk y no le han dado todavía así como... No, sí está. Pero ya dijeron que se viene la serie de She-Hulk. No, pero con Mark Ruffalo, digo yo, o sea, ya... Claro, claramente. La serie de She-Hulk viene con Mark Ruffalo y es en live action, va a salir la Abominación y Hulk y todo el mundo. Entonces, si en algún lugar se forma, probablemente es ahí. Sí, exactamente. Ahora, y con la escena post-crédito, yo también me hago, ¿verdad? Porque también me pregunto, son cosas que uno va fantaseando. Eso es que aparecerán directamente en la serie de Hawkeye, sí. ¿Verdad? Para o veremos, ¿verdad? Que la veremos ahí y que ahí vamos a tener también a la Hawkeye. Ajá.
Ajá. Para mí, porque Bishop va a estar ahí también. O sea, después de esa escena, para mí la serie de Hawkeye va dirigida a eso, a que tal vez Yelena vayan a estar con, o sea, van a hacer ese conflicto entre ellos. Híjole, que pero sería, se hacen amigos. Y, sería prácticamente como un Falcon and the Winter Soldier, o sea, los dos reunidos, el ex amigo de toda la vida y la madre que está con el manto ahora. Sí, sí, es, pero aquí, Soldier, digamos, yo creo que aquí van a ser enemigos, por lo menos. Al principio sí. Y terminan la temporada ya siendo amigos, pero sí van a ser como, o sea, sí va a ser una batalla entre Hawkeye y Yelena. Pero que también esto puede ser, ya ahora sí, la despedida oficial también para este mae. Para Hawkeye, sí. Porque digamos, si Marvel es perfecto, y no creo que lo sea, si Marvel es perfecto, esa serie empieza con el tutoreo de un Hawkeye a otra Hawkeye, Yelena mata a Hawkeye, y la segunda Hawkeye atrapa a Yelena. Y Yelena entonces entra a los Thunderbolts. Mm-hmm. Bueno, pues en la escena nada más dice, te tengo una misión, y le ponen la imagen de Hawkeye. No dicen qué, ¿verdad? ¿Qué tipo de misión es, verdad? Tampoco. Nada más me dice, tu siguiente misión es esta. Ya, por eso, pero el grupo ya está conformado. Dice, no, la caraja le dice que si no quiere ir por el responsable de la muerte de su hermana. Claro, pero a esto voy. Digamos, el grupo ya está conformado. Porque sí, ya para esas alturas parece que ya está conformado, porque ya está recibiendo millones. No hay nada, y no hay nada confirmado. Uno asume que ella todavía está en una facción que parece ser S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Como medio oscura de la vara, pero no hay nada confirmado que nos diga si es de S.H.I.E.L.D. o si es de otra facción o para quién trabaja, ¿verdad? Ahí no hay nada claro todavía con Valentina. Sí. Me alegra. Es que esto igual no quedó muy claro tampoco en Falcon y Winter Soldier. A eso voy. Vemos a alguien reclutando gente, nada más. Sí, hay bastantes cosas interesantes, digamos, que salen de esa última escena que habrá que esperar. Por dicha ya no tanto. Creo que ahora ya las de Marvel vienen más seguiditas, entonces sí, ya. No hay que esperar tanto. Pero volviendo un poco al tema, digamos, de la película, la parte de la familia, ¿cómo lo vieron ustedes? O sea, ¿cómo vieron ustedes esta conexión, digamos, entre todos, entre el Red Guardian, Milena, Yelena y Natasha? Porque sí le dieron como muy enfoque eso de que, digamos, Natasha, ella siempre está como sola, pero ella dice, bueno, yo tenía una familia que ahora que eran los Avengers, la perdí o está rota en este momento y ahora los tengo a ustedes. Y se da cuenta entonces que tiene dos familias y ya la sacan como esa vara que ya no es tan solitaria. A mí me parece de los logros narrativos de la película es poner el tema de la familia al frente y que nos den cuál es la razón de fondo de manera tan evidente. Noten que uno de los procesos, el proceso más traumático por el que pasan todas las reclutas del Red Room es que les hacen una histerectomía forzada, ¿verdad? Y tienen la incapacidad de tener hijos y etcétera. Noten que, bueno, es una realidad psicológica que la prohibición nos lleva al deseo, y entonces estos personajes que lograron liberarse, ¿verdad? Porque no son las que están químicamente controladas, que tienen, o sea, tal vez tendrían el interés de una familia o no, si no hubieran pasado por eso, cada quien tiene su libertad, pero estos personajes a los que se les negó a la fuerza, entonces tienen esta intención de tener un sentido de conexión porque se les fue negado desde el inicio. Entonces, me parece interesantísimo que ambas, Yelena y Natasha, tengan este impulso a buscar un lugar de pertenencia, porque cuando eran niñas se los negaron. Entonces, me parece muy bien logrado todo el tema de la familia. Además, es interesante. Digo, y con 3 años, que fue lo que duró la misión. Sí. Digo, yo creo que por más frío o espía profesional que usted sea, creo que 3 años tiene que generar de alguna manera un vínculo, ¿verdad? Total, total. Pero además, como familia. Es interesante si lo ves desde un aspecto más frío, de acuerdo con las investigaciones que está haciendo Malena con respecto a la ¿cómo se llama? Al control de la voluntad y demás, es interesante lo que puede haber aprendido como madre, porque en el momento que están sentados en la mesa, en el momento que entran otra vez en zona de confort de cuando, o sea, ya siendo adultos, cuando se reencuentran, y Malena le dice a Natasha, no se encorve, le va a salir joroba, que es así como tan mamá. Y uh-huh. Natasha no puede evitar caer en hija adolescente, como yo no me encorvo. De pronto es también un ejercicio de control de la propia, del propio personaje de Malena. No sé, el tema de familia visto por ahí. A mí me pareció interesante cómo lo manejaron, porque digamos, uno al principio cree, bueno, cuando ya se dicen que, ok, todos eran, o sea, que ninguno era familia, al principio cuando están estas escenas,
uno de verdad, o sea, uno sí cree que es la familia, o sea, uno lo ve y dice, ah, mira, si estos eran, o si era la mamá de vamos a conocer de a la Natasha, familia verdadera de Natasha, sí. O sea, sí se veía como un vínculo de familia real. Ya después cuando nos dicen que no, todos son espías y estaban todos por separados, uno es como, ah, bueno, si se la están creyendo, porque al principio de la película hasta uno se la creía. Entonces me pareció muy, muy vacilón, en la escena, donde el mae queda, cuando salen, se escapan en el avión, que el mae queda en el ala, y que después nada más aterrizan así. Entonces yo decía, ¿qué? Ese mae se fue en el ala todo el viaje hasta yo, Cuba. Yo pasé preguntándome eso todo el rato, cuando en algún momento nos recuerdan que el mae es el primer y único supersoldado de Rusia, dije, ah, ok, digamos que yo voy a llenar esa posibilidad con el mae puede irse todo el rato ahí en el ala porque es un supersoldado. Sí. Bueno, hay que ver cuánta distancia hay de Oregon a Cuba para ver cuánto sería ese trayecto. No, pero, o sea, ¿cómo se llama? Ya se ha establecido que el mae tiene superpoderes en las primeras escenas porque el mae empuja un tractor para abrirle. Viéndolo bien, a la menos partiendo lo que decía Jorge sobre su teoría sobre los. El poder de Natasha, a lo menos lo que nos están diciendo es que este mae sí es el papá Natasha después de todo, la capacidad de agarrarse de un avión y no caerse nunca. A mí me dio mucha gracia, nada más que el mae guindando en el ala y ya cortan la escena y después de donde están aterrizando y es como que el mae nunca entró al avión, el mae nada más se quedó en el ala el resto del viaje. Vos no sabes lo cómodo que es después de ciertos pies de altura. Yo me imaginé que yo, mae, cero problemas de respirar, el mae, todo bien, ahí, todo tranquilo, ¿verdad? Entonces me pareció muy, muy graciosa esa escena. Sí. Pero bueno, la parte de la familia me pareció que sí, estuvo bastante bien y que al final hubiera ese sentido también de hermandad ya con todas las Black Widow, ¿verdad? Porque ya al final, una vez que se les pone el gas para quitarles el control, todas en vez, digamos, como de separarse, como de que, ah, no, ahora cada vez quién hace cada quien, más bien se unen más como grupo, ¿verdad? Y hasta agarran y absorben a Taskmaster, ¿verdad? Le dicen, no, tranquila, venga con nosotros. Y la hacen parte de su grupo. Entonces hacen una hermandad bastante fuerte entre ellas. Y eso me gustó también bastante. O sea, el equipo que, porque ahora van a ser, ahora ya no es una Black Widow, ahora es un grupo de Black Widow unidas. Así que si te metes con una, te metes con todas. Y ahora es una fuerza brava. Ahora, ese es uno de los rollos que me parece que la película abandona en cuestión de continuidad. Es que ahora, de alguna manera, nadie en el MCU ha hablado de la estación espacial que se cayó en medio campo ahí, en algún país. En el océano. Porque cae ahí como un bosque, ¿verdad? Sí, cae. Y resulta, bueno, que todo Endgame y todo Infinity War, Black Widow no le pidió ayuda al ejército de 1000 Black Widows entrenadas para solucionar el asunto. Me parece muy raro en cuestión porque de continuidad. Porque aún cuando se hayan ido en el chasquido muchas, tienen que haber quedado varias ahí. Mínimo 500. Porque, ¿verdad? Sí, o no. Es que también de qué forma trabajan, o sea tienen otro tipo eso sería de muy conveniente en el guión de que con el chasquido se hayan ido todas las Black Widows excepto una sería muy conveniente el guión y yo asumiría que Yelena también se va en el chasquido porque es ilógico que después del chasquido usted no busque a su hermana con la que ya se concilió. Ese nivel de conveniencia que dice Ariel lo vimos con Spider-Man, o sea, convenientemente se perdió toda la generación de Peter Parker en el chasquido. Ajá. Así que ya de por sí ya hay un antecedente para hacerlo, si quisiera. Sí, hay un antecedente. Sí, sí, pero manda huevo que no quede una o dos Black Widow, ¿de cuántas habían? Según el mapa eran por todo el planeta. Taskmaster se fue. O sea, tal vez Wanda dijo no more Black Widows como en... Ajá, sí. Exacto, sí, exacto. No sé, digo. Sí. Puede ser. Eso sí me pareció así, como, o sea, cuando ya termina la película, esas son todas las dudas que surgen, ¿verdad? Como que, ma, entonces, ¿por qué si ahora está este grupo chivísima y grandísimo de Black Widows, ma, por qué no fueron o lo reclutaron para Infinite War o en Wendy? O sea, ¿por qué no aparecen en la batalla final contra Thanos, ¿verdad? Que ahí se pudo haber abierto un círculo de Strange y aparecer las Black Widows. O en Infinity War, en la batalla en Wakanda, pudieron haber llegado también. Le voy a ver la respuesta que da siempre todo el mundo y sobre todo la audiencia, cada vez que uno sale de ver una película de Marvel con dudas, ¿no?
Ma, es que esto es apenas están empezando a contar la historia, ma. Ahora tiene que dar chance a que cuenten la trilogía donde tampoco le van a contar esto. Tiene que esperar a que empiece la nueva fase donde tampoco se lo van a contar porque esa fase lleva a la siguiente fase. Entonces nunca se lo van a contar, ma. Un mago lo hizo. Piérdalo, sí. Ahora, Miguel, pero no sabemos en el camino cuántas se transformaron y cuántas no. Porque todavía hay una cantidad de Black Widow que están dominadas, no tienen el antídoto. Que en estos momentos están ahí como perros sin correa porque no tienen la correa, ¿verdad? Ya no tienen indicaciones. Sí, pero digamos, si están ahí, Black Widow pudo haber dicho, madre, yo creo que ocupamos gente para esta vara, ¿verdad? Mira, quiere cambiar desde el chip a por lo menos los 17 que salen al final, ¿verdad? Sí, bueno, vas a ver entonces la película que se va a llamar Las Black Widows y Taskmaster. Sale una nueva película de Endgame con contenido adicional, donde es una escena nada más, donde se abre el portal y salen las Black Widows. Haciendo una comparación un poquito particular, pero ¿qué encuentra más desilusionante? ¿Taskmaster o Crossbones? Es que Crossbone por lo menos yo lo... ¿no? Es que a mí los dos me gustaron. A mí me gustó más Taskmaster. Es que... sí, pero sin la revelación del final de quién es. Eso es lo que a mí no me termina de convencer. Es que esa parte es a la mí, que no he llegado. por eso todavía sí, estoy en el lugar. A mí ambos me parecieron muy buenos. Digamos, yo estoy feliz. No, para mí sí sería Crossbone más decepcionante. Es que Crossbone apenas salió y salió, fue como, oh, sí, aquí estoy, y tome, pum, va a guardarse de una vez. O sea, no. Es que además va de la mano con el hecho de que Red Skull no hizo nada en todo el MCU. Sí, es que también. Bueno, esa es otra cosa que tiene la película, digamos. Esta película... Es que no es el gran fuerte, ¿verdad? Marvel no tiene ese gran fuerte de los villanos. Porque, y es una... A ver, Barón Zemo yo lo medio compro un poco más, lo dijeron un poco más en la serie. Sí. Pero en Civil War pudo haber sido el hijo del vecino haciendo ese plan. No es Barón Zemo. Dígale, el hijo del vecino que arme todo ese despelote. A mí me llama muchísimo la atención precisamente ese fallo con los villanos, madre. Porque, digamos, siendo MCU actualmente parte de Disney... Precisamente una de las grandes virtudes de las pelis de Disney son los villanos, los más memorables. Bueno, conclusiones de la película, porque ya nos quedan 5 minutos. La película no aporta más al MCU, la película no hay nada que usted diga, uy, sí, ahora gracias a esto, es una aventura de Black Widow, una aventura ahí como en Guardians of the Galaxy 2, que es una aventura de ellos que pasa sin pena ni gloria, es entretenida, sí. Exageraba un poco, pero no hay, si te la perdés no pasa nada porque no tiene nada influyente, digamos, en el MCU que vos digas, uy, si tenés que ver esta para por, no, o sea, puede pasar, pero sí es una película bien, o sea, cumple con lo que iban a poner y pasa, no está entre las mejores de Marvel, o sea, no está, para mí no está en el top 5, pero sí está ahí, está entretiene y es bueno. Pero no es Iron Man 3. Sí, no es Iron Man 3. No, bueno. Yo hasta el momento la voy disfrutando mucho. Yo creo que mi opinión es parecida a la de Ariel en el sentido de que es una buena película, pero no es esencial. O sea, si la ves, la vas a pasar muy bien, pero no ocupas verla. Si alguien te dice como, ¿cuáles son las que hay que ver de Marvel? No tenés que ponerla en la lista, a menos de que quieras completar el checklist entero. La vas a pasar bien si la ves, pero no la ocupas, ¿verdad? No es como que si no la ves, no vas a entender la siguiente, o no va a haber una conexión con X o con Y. Es la menos relevante en cuestión de continuidad. Es que es una historia, es una misión de ella ahí. Pero son como las películas de origen, porque como sea, es una película medio de origen que ahí está, ¿verdad? Pero es que ese origen que ponen ahí perfectamente, o sea, se resumen lo que han dicho de ella en las películas. Sí. O sea, no te perdés nada, no te perdés nada que dijeras, uy, sí, ahora sí vemos por qué. No, es que no te aporta mucho. O sea, no está bonito verlo, sí, pero no fue tal nivel que uno dijera, uy, madre, sí. Sí, pero porque vos tenés contexto. Pero para alguien que no sabe de cómics, se puede dar cuenta en esta película que, es que existe una operación que se llaman las Black Widows. Que vienen de ahí. Entonces es, ¿verdad? Porque a veces uno lo piensa como fan,
que tiene esa información. Por eso yo decía que es como una maldición también a veces tener mucha más información, porque la película uno no la disfruta tal vez al 100% por esas cosas que ya sabe y que voy a ver si salen o mira, lo hicieron mal. Pero yo opino igual que ustedes, digo, no estoy defendiendo. Es una película que se disfruta, pero que no es relevante para el MCU. Sí, no importa nada. ¿Calificación del 1 al 10? No, yo le doy un, creo que es una película de 7, bien. Okay. Sí. Jorge. Yo no califico películas con números, me parece un demérito para el cine. Perdón. Entonces yo le doy un 7 por Jorge también. Tome 14. Déjeme terminar de verlo y le digo. No, por ahora nada más la dejo indisputable. Sí. Yo le doy también un 7. Es decente, es buena, es entretenida. O sea, para ir a ver el cine, no sé si amerita pagar el Disney Access de los $11 de Disney Plus. Quiero destacar. Madre, si usted tiene una familia de 7 personas, cómprelo. Quiero destacar una cosa, que es que yo sigo a Ariel en redes sociales, mi amigo y a Ariel, y en Instagram Ariel le dio un 8, hoy le dio 7. Eso pasa a veces. Cuando saliste del cine, hiciste el live, le diste un 8. Eso igual pasa, mae. A veces uno sale más emocionado. Sí. Ya, no, un 8 está bien, un 8 está bien. Sí, un 8 está bien. Porque la película sí es entretenida. O sea, es que hay algunas películas que vos la decís como, uy, madre, no, esta película, toda la parte, vos estás como, ah, ok, está pasando eso, está tuanis, entonces te mantiene ahí. Ya después de que no aporte nada al MCU es otra cosa, pero como película como tal, sí es entretenida, sí se deja ver, entonces sí está bien, un 8. Me confirmo lo que he dicho, entonces. Pero bueno, muchachos, ya. Bueno, dejémoslo en 7.5, para que no pierda a nadie. Ve lo que pasa cuando alguien sí le pone atención a la continuidad, ¿no? Muy bien, Jorge, muy bien. Pero ya nos tenemos que ir, vamos a decir eso después, porque ya nos quedamos sin tiempo. Pues, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí viendo el programa, los que siempre nos comentan, y nos vemos la próxima semana en esto que es The Comic Show. Chao.